El vampiro regresa. Martín Mystery. Mejor voy al oculista. ¿Será esto verdad? ¿Estoy viendo a Martín Mystery en la biblioteca? Tonio, me decepciona tu falta de fe en mí. Como bien sabes, siempre he sido un intelectual. Sí, claro. Y yo siempre he sido el capitán del equipo de básquetbol. Dime, ¿cuál es tu juego? No, está bien. Ella está exactamente allá. Amanda Robinson. Pensé que solo salía con genicitos. Exactamente. Somos una pareja hecha en el cielo. ¡Ay! ¡Hola, Amanda! ¡Qué coincidencia encontrarte aquí! Justamente estaba haciendo un poco de lectura ligera. Martín, esos son diccionarios. ¡Claro que sí! Tú me conoces. Me encantan las palabras difíciles. Quizá querrías acompañarme a observar una extravagancia cinemática este viernes en la noche. Lo siento. Tengo que estudiar. Eso también sirve. Adoro estudiar. ¿De veras? Gracias, pero no creo que nuestros hábitos de estudio sean compatibles. Traduciré para aquellos que no captan una insinuación. Ella no sale con chicos tontos, ni con patéticos. Sí, sí, busca a Java. Están tocando nuestra canción. Martín Mystery, autorizado. Diana Lombard, autorizada. Java el Cavernícola, autorizado. ¡Cielos! ¿Qué es eso? Los pergaminos de Agatar. Muy raros y totalmente irreemplazables. Mom está tratando de recuperar los pergaminos utilizando la nueva tecnología de punta basada en láser de carbón xenónico. ¡Fantástico! ¡Oh, muy malo! ¡Oye! Funciona. Quiero decir... ¡Martín Mystery! Le tomó 20 años a 3 equipos encontrar esos pergaminos y te tomó solo 20 segundos destruirlos. Lo siento. Ahora ustedes 3 saldrán para París inmediatamente. ¿París? ¡No puedo creerlo! Siempre soñé con poder ir a París. ¿Martín tiene que venir? Me temo que esto no serán unas vacaciones. Nuestra fuente en París nos ha alertado de una desaparición sospechosa que ocurrió anoche. Eso es lo que van a investigar. ¿Desaparición sospechosa? Esa es mi maestría. Bueno, entonces vengan por aquí. ¡Oh! ¡Oigan! ¡No, esperen! Esto ha estado sellado desde que desaparecieron los chicos. Pueden mirar todo lo que quieran, pero están de su cuenta. De ninguna manera voy a meter un pie de nuevo en ese lugar. Bueno, ¿qué estamos esperando? Este lugar me encanta. Es fantasmagórico. Este lugar es un desastre. Dispérsense y busquen pistas. Apuesto a que estamos lidiando con algo nocturno y fuerte también. Podría ser un hombre lobo, quizá hasta un híbrido medio humanoide, medio bestia. Oh, podrían ser algunos chicos haciendo algún tipo de broma pesada. ¿Ah, sí? Entonces explica esto. Marcas de garras. Y recuerda, hay 2 personas desaparecidas. Java gusta comida en varita. ¡Java, no! ¡No te comes las pistas! Eso es un gran mordisco. Vamos a analizarlo. Reloj 1 activado. Selección. Análisis de baba. Análisis completo.
¿Quién lo diría? Detectó trazas de saliva. Y no la de todos los días. Dice que tiene 500 años. ¿500? Esa cosa debe estar descompuesta. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Cava, atrápalo! ¡Java! ¿Estás bien? Java no gusta nadar. Estarás bien, Java. Algo tiene trastornado a ese sujeto. ¿Qué estás haciendo con ese folleto turístico? Repasando la historia de Francia. La Torre Eiffel, construida en 1889, está abierta de 9 a 11. Amanda se sentirá impresionada con mis conocimientos de literatura. Hola, chicos. Es Billy. Tengo la información del logo de esa chaqueta que pediste. ¡Qué bien! ¿Qué se sabe? Es de una tienda de patinetas en la avenida Montaigne. Según mis cálculos, eso queda a tan solo 3 cuadras de donde están ahora. Gracias, Billy. Echaremos un vistazo. Todavía estamos trabajando en esa muestra de saliva que nos enviaron. Debemos tener algo para ustedes pronto. La tienda de mis sueños. ¡Mira estas cosas! ¡Oigan! ¡Miren! ¡Es el sujeto del túnel! ¡Sí, es cierto! Solo que no se ve tan pálido y enfermizo. Si quieren comprar una patineta, tendrán que regresar mañana. En realidad, Carl, me preguntaba si podías identificar al otro hombre en esta fotografía. ¿Mi socio Mike? No vino a trabajar hoy. Es mejor que no se haya escapado a Australia a correr esas olas maravillosas sin mí. ¿Quién es la dama en la foto? Esa es mi nueva novia, Simona, así que no se te ocurra nada raro. Como dije, estamos cerrando, así que piérdanse. Vamos, síganme. ¿Crees que él sepa lo que ocurre con Mike? Creo que no. ¡Miren! Ahí está su novia. ¿Vieron eso? ¡No tiene reflejo! ¡Oh, no! ¡No la está viendo! ¡Sí! ¡Simona! ¿Qué te pasó? Me temo que el tiempo de comenzar mi búsqueda ha llegado. Tu amigo no era apto. ¿Qué le hiciste a Mike? Otro humano sin valor para servir de secuaz. Tengo que encontrar al adecuado. ¿Necesita ayuda? ¡Ya voy! ¡Martín, no! Java, tenemos que sacarlo de ahí. Retrocede y nadie saldrá lastimado. Ya sé cómo lidiar con tu clase, vampiro. Ah, muy astuto y valiente también. Igual que mi Gerard. E igual de guapo. No sé quién es usted, señorita, pero le aseguro que Martín no sería un buen novio. ¡Es él! ¡El clan renacerá! ¡Secuaz! ¡Debemos regresar a la guarida para preparar su llegada! ¡Él no irá a ningún lado contigo! ¡Martín! Hola, Martín.
estaba a punto de llamarte. No, Billy, soy Diana. Martín está en problemas, ha sido secuestrado. No, no, le estoy transmitiendo una dirección al reloj. Encuéntrame allí. ¿Piensas que hay alguna entrada secreta o algo así? Java, hace puerta. Hola, chicos. Esperaba hallar algo tre chic chic, no tre feo. ¿Quién vive aquí? La muestra de saliva que enviaste pertenece a una supuesta vampiro del siglo XV llamada Simona de Bastogne. Simona era el nombre de la chica en la tienda de patinetas. ¿Son ideas mías o el que está en ese cuadro tiene cierto parecido con Martín? Debe ser por eso que dijo que le recordaba a alguien en la tienda. Veamos lo que el reloj U tiene que decir acerca de Simón. Reloj U activado. Selección índice de leyendas. Simón y su consorte, Gerard Montagne, eran los monarcas del clan vampiro de París. En lugar de morder a sus víctimas, les robaban sus almas, convirtiéndolos en malvados secuaces. Veamos la referencia cruzada con Martín Mystery. Martín es pariente lejano de Gerard y comparten un extraño gen. Simona dijo algo sobre la resurrección de su clan. Si Martín comparte ese raro gen, él puede ser la clave para revivir el clan. No vamos a bajar por allí, ¿o sí? No puedo creer que esté entrando a una alcantarilla para rescatar a mi hermano. Oh, algo está mal con todo esto. Oh, haré de cuenta que no vi eso. Ahora sé por qué trabajas en la oficina. Java oye ruido. ¿Estás seguro de que no es tu estómago gruñendo? Java está en lo cierto. ¿Sabes? Mientras más lo pienso, Martín es muy capaz de defenderse a sí mismo. ¡Larguémonos de aquí! ¡Ay, ay! No, Billy, por aquí. Sigámoslos, pueden guiarnos hasta Martín. También nos guiarán hacia los vampiros. Justamente lo que yo pienso. ¡Vamos! Por 500 años dormí atada a la maldición, hasta que esta fue rota accidentalmente cuando alguien violó mi cripta. Gracias, Monsieur Deville. Usted será una buena adquisición para nuestra familia. Los hados han sido amables con nosotros, mis criaturas, pues nos han entregado la clave que asegurará nuestro poder inmortal. Y lo están viendo ante ustedes. Ahí está. Y está comenzando a parecerse a ellos. Para la luna llena de mañana, la ceremonia de unión estará completa. El pasaje a la olvidada realeza será reabierto y nuestros hermanos regresarán. Nos dará tiempo para planificar el rescate. ¡Tú! ¡Tráeme las mejores papas fritas de toda Francia! ¡Sí! Solo espero que quiera ser rescatado. Parece que están dormidos. Hagámoslo. Desearía haberme quedado en la oficina con Mom. Hmm.
Oigan, ¿qué significa esto? Shh, te estamos rescatando. ¿Rescatando? Me diviertes, mi mortal hermana. Él no va a ningún lado. Y ustedes tampoco. Marty, ¿qué estás haciendo? Recuerda de qué lado estás, compañero. No se preocupen, chicos. Se siente un poco extraño al principio, pero se acostumbrarán. ¡Enciérrenlos! Después de la ceremonia, nos servirán por una eternidad. Tal como lo anunció la profecía, mi regreso traerá el amanecer de un nuevo mundo subterráneo. ¿Estamos encerrados dentro de algo? Es mejor que no, porque soy claustrofóbico. Esto no es bueno. Estás en lo cierto, pero tenemos que salir de aquí. ¿Sabe la tristeza que llevaré a Torrington si mi hermano regresa como un vampiro? Más vale que se aparten. Tú saber cómo funciona. ¿Qué tan difícil puede ser? Selección Bungie Turbo. Probemos de nuevo. Ustedes se van a arrepentir de esto. Mis secuaces los destruirán. ¡Oigan! ¡No me toquen! ¡No saben quién soy! Pueden olvidarse de servirme por una eternidad. Estamos desilusionados por eso. Nos daremos banquete con sus almas. ¡Debemos detenerlos! ¡Nuestro futuro depende de él! Por aquí. Y si no lo callamos, nos van a atrapar. Realmente no era necesario. Gritar pidiendo auxilio no servirá de nada. La entrada al exilio de la realeza ha sido abierta. Mi clan ahora podrá regresar. Y en cuanto a esos tres, ¡échenlos dentro! Esto va a ser impresionante. ¡Aléjense! Este día, Java, Billy, tomen un libro. ¡Deténganlos! ¡Es una orden!
¿Qué pasó? ¿No lo recuerdas? No, pero debe haber sido una fiesta endemoniada. Tengo el rey de los dolores de cabeza. ¿Qué tal? Desde que regresé de París... ¿París? Eres muy inteligente. ¿Me puedes ayudar con cálculo? Bueno, todo lo que tienes que recordar es que el coseno de la hipérbola es igual a la raíz cuadrada de lo... ¡Eso es totalmente ridículo! ¡No sabes de lo que estás hablando! Usé algunas metáforas. Espera, soy realmente bueno cuando se trata de raptos extraterrestres y licántropos y vampiros. ¡Amanda! ¡Espera! ¡Espera!